Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo el relleno de lo, del diseño que le hice a mi prima hace algunos, hace algunos días, unos 15 días. Y pues ustedes me lo estuvieron pidiendo y aquí yo se los traigo a compartir. Aquí lo que vamos a hacer es un relleno y un cambio de set total. Vamos a estar aplicando un diferente tono y todo eso. Y pues bueno, aquí ustedes están observando que yo estoy aplicando lo que es el acrílico cristal. Ya aquí en lo que es el relleno. y apliqué lo que es mi deshidratador. Ya limé la uña. Desbasté lo más que pude el acrílico de color. Pero como este acrílico, si era, de, si era acrílico el color negro y el plateado, pues solamente desbasté lo más delgado que pude para hacer la aplicación de solamente el relleno con acrílico cristalino. Ustedes aquí están observando que yo estoy aplicando el, des el deshidratador en zona de cutícula. Aquí más adelante se los voy a mostrar. Es el de Fantasy es un pH balanceador de pH, pues aquí dice. Y después de esto, vamos a estar aplicando una capa de primer que es el primer de Elegance Neos. Vamos a estarlo aplicando solamente en el área de cutícula donde vamos a estar haciendo el relleno. Como les dije, yo ya había devastado lo más posible para eh, no dejar tan gruesa lo que es la uña. Ya que en los rellenos es lo que se necesita: dejar una superficie, pues. Plana, no tan plana, o sea, desbastar el acrílico anterior, tratándolo de dejarlo más planito para el momento de nosotros hacer la aplicación del relleno no quede tan gordita. Aquí vamos a estar agarrando una perlita de un acrílico cristal, este, rosa cristal y lo vamos a estar aplicando casi llegando a área de cutícula. Con la punta del pincel yo lo voy llevando hasta casi tocar la cutícula pero sin llegar a tocar la misma y después difumino. Eso es solamente vamos a estar haciendo como que una aplicación super light, no es tanto lo que, lo que le hace falta para después ya no limar mucho. Pero sí hay que dejar un poquito alta lo que es la zona de cutícula y ya con el drill hay que pues rebajarla, ¿verdad?, ya una vez que aplicamos lo que es la perla, las perlas en esta uña la difuminamos, pues vamos a la siguiente uña. Aquí aplicamos la perla en el área de cutícula. Me ayudo mucho con la gravedad volteando el dedito de la clienta hacia la mesa, o sea, 45 para que el acrílico me corra hacia área de, pie, de punta y nunca hacia, hacia área de piel. Después vamos a aplicar otra perlita más y la vamos a estar presionando con la punta del pincel para sellarla muy bien y después la vamos a difuminar con el cuerpo para llevárnosla hacia área de, de punta y así el acrílico pues quede uniforme ustedes pueden ver que es una aplicación muy básica, muy fácil de hacer chicas un relleno la verdad es fácil solamente que si sí, tienes que ser un poquito rápido porque pues es casi lo mismo de estar aplicando lo que es el acrílico solamente que te tardas más en lo que es la desbastada del mismo Ahora, como a ella le voy a hacer un cambio de diseño total, vamos a estar aplicando geles, entonces al momento de que ella vuelva a venir a la aplicación, yo ya no voy a batallar mucho porque solamente le voy a quitar el gel que trae arriba, hacer relleno y después aplicar otro gel. Pero yo le dije a ella que pues de perdida va a aguantar otro relleno más y después ya le cambiaría yo todo el set completo, o sea retirándole las uñas y aplicándole ya unas uñas completamente nuevas. Aquí aplico una en punta, una perlita pequeña porque si ustedes pueden ver quedó un poquito más angosta y con esta perlita la vamos a poner uniforme, ya después de esto pues ya cuadro yo muy bien la uña o lo que sea necesario con la lima pues manualmente ¿verdad? Una lima de 100-100 de fantasineos. Aquí ya por último vamos a hacer el relleno de la uña del dedo pulgar. Vamos a aplicarlo, vamos a aplicarla cerca de la cutícula y la vamos a ir presionando con el puro, con la pura punta del pincel para sellar la misma perla y después difuminamos hacia área de punta uniforme para que el acrílico, chicas, quede uniforme. Esto es para que el acrílico siempre nos quede parejo, que no nos quede más alto y más bajo que de unos lados o que no nos llegue a faltar también de, de la misma manera, ¿verdad? Vamos a difuminar muy bien. Aquí no importa que, ¿cómo se Que el acrílico quede opaco lo que es la uña negra, porque pues vamos a limar, ¿verdad? Así es como quedó la aplicación del relleno. Ya después de esto solamente les voy a pasar a mostrar cómo es que yo limo en esta uña. Empiezo por faldones, retirando todo el residuo de lo que es el acrílico que pude haber corrido, que pudo haber corrido hacia abajo de la uña. Después le, le doy a los laterales y después cuadro punta. Recuerden siempre ustedes con su mismo dedo proteger el dedo de la clienta. Y aquí vamos a empezar a desbastar lo que es el acrílico de zona de cutícula, que es donde pusimos un poquito más para dejarla pues planita, ¿verdad? O sea que se quede bien sellada. Recuerden que yo siempre les digo que pongan un poquito más de acrílico cristalino o de acrílico en el área de cutícula porque el momento de nosotros meter el drill, si es que tú ya lo usas el drill, muchas veces si dejamos muy muy delgada lo que es la parte de zona de cutícula con el drill nos vamos a llevar lo que es el acrílico y vas a tener que aplicar un poquito más porque te va a quedar mal la aplicación. Aquí ya una vez que ya limé con el drill, vamos a darle un poquito de limado con la uña, con la lima manualmente. Esto es para dejar un poquito más uniforme la superficie, ya que siempre casi por lo regular hago esto para dejar bien detallada lo que es la uña, los laterales y los faldones y la superficie de la uña dejarla lo más plana o recta que se pueda. Ustedes aquí a continuación van a ver cómo es que le queda, vean, no le queda gordita, le queda pues bien la uña, estructurada y formada y después de esto vamos a pulir un poco solamente porque como vamos a Estar esmaltando el esmalte, eh, debe de vivir un poquito porosa la uña para que el esmalte tenga mejor adherencia. Y antes de esmaltar, chicas, yo siempre les digo: hay que este, poner una capita de primer en la área de cutícula y en el área de punta para que el gel tenga más adherencia en esas zonas, ya que son las zonas más concurridas de que cuando se levanta el gel se levanta de ahí. Entonces, aquí ya voy a sacudir, voy a rociar un poquito del agua mágica que es acetona con, con alcohol con acetona. O cualquier solución que tú tengas a la mano, ¿verdad? Eso solamente para retirar cualquier tipo de polvo que no te queden pelusas. Y así no puedas contaminar tus geles. Ya después de, de limpiar muy bien lo que son los, las uñas. Aquí ya vamos a empezar a poner el primer en el área de cutícula y punta. Para hacer después la aplicación del mismo gel. Como les dije, estas uñas van a ser unas uñas rosa palo con plata. No, con rose gold, perdón. La verdad me gustó bastante la combinación. Mi prima también se fue muy contenta con, con las mismas con sus uñitas aquí ya con su cambio de set. Y bueno, ahí les mostré lo que es el color rosa palo que es de la marca de Acrilov, algo así. Está muy bonito y vamos a empezar a hacer la aplicación. En esta ocasión tuve que dar doble capa a las uñas porque como traía una, un fondo negro, pues el color no cubrió con la primera, ¿verdad? Tuve que dar dos capitas a cada uña para dejar uniforme y que cubriera lo más posible lo que es la uña la uña acrílica. Vean, esta uña que es negra totalmente la vamos a aplicar. Sí cubre el color. La verdad, estos, estos acrílicos. Estos acrílicos, eh. Estos geles. Este, la verdad, es el primer gel que compro de Acrylof. Lo compré solamente para. para. Comprobar o para hacer la prueba de qué tan pigmentados Estaban, la verdad me gustó Bastante, entonces voy a tener que comprar Más geles de estos, porque voy a estar trabajando Mucho con gel en las clientas Y como les digo a ustedes, los voy a estar Trabajando los diseños que les muestre con acrílico Pero a las clientas ya les voy a estar Trabajando de esta manera eh, Pues un acrílico, una un, ¿Cómo se llama? Unos diseños de salón Claro, si las, las clientas me piden Acrílico, pues les voy a poner acrílico, ¿verdad? Pero pues lo regular les voy a estar trabajando De esta manera Aquí estamos aplicando la segunda capa del esmalte, del esmalte en gel en rosa palo. La verdad este color me gusta bastante, está muy bonito. Le tira un, mucho como un tipo lila, un tipo moradito, no sé cómo, pero está muy bonito. Y bueno, aquí ya solamente con la segunda capa ustedes pueden observar cómo es que cubre tan bonito lo que es la uña. La verdad no batallé mucho, yo pensé que iba a batallar un poquito más. Por lo que es el fondo o por si la base negra de las uñas. Pero la verdad tapó muy bien. Cubrió muy bien. Y este es el color de la marca de JR. Que es un Rose Gold. Aquí ustedes van a ir observando cómo es que va a quedar. Va a quedar así como si fuera plata. La verdad. Mi prima decía. Eh. Quedó como plata. Qué padre se ve. Pero no. Es un Rose Gold. Se le vio muy bonito. Aquí le tuve que dar dos pasadas de igual manera. Porque... Pues como tenía una, una base un poquito negra también, pero lo que me ayudó mucho es que tenía la punta en color plata. Entonces ahí se difuminó, se disfrazó. Aquí ya vamos a poner la siguiente base, la siguiente capa, perdón, de el esmalte Rose Gold. Y así es como ya la voy a dejar de esta tonalidad. Así le va a quedar. La verdad me gustó mucho. Le gustó también mucho a ella. Espero que también a ustedes. Recuerden suscribirse a este canal si no están suscritas o es de casualidad que anden por aquí. Dale un super like al video para que YouTube posicione mejor estos videos. Y así tú me harías un gran favor. Comparten tus redes sociales para que más gente venga y aprenda. Pues estos diseños de, de salón que yo les traigo aquí a compartir. Y este, suscríbete a mi segundo canal, a mis redes sociales que es Instagram y Facebook. En la descripción del video están todas las redes sociales junto con la de mi canal y el link a Paypal por si me quieres hacer un tipo de donación o ayudar al canal, ¿verdad? Aquí ya solamente vamos a haber finalizado con este top gel de elegance que es un top gel. Recuerden que para, la, para el gel debe de ser top gel y para el acrílico puede ser un finish gel o un top gel. De igual manera sirve. Pero para el esmaltado debe ser a fuerzas un top gel para que no se te levante. Aquí ya solamente vamos a sellar esta uña y después de esto... Les voy a pasar a mostrar el resultado. La verdad me gustó mucho. Espero que ustedes también. Este es el resultado final. La verdad me gustó bastante. Vean qué bonitas se ven. El color se tapó muy bien la base negra. Como le dije a mi prima, pues te quedaron con doble vista porque por debajo eran negras, verdad. Entonces, pues ahí está el dato, ahí está el resultado final. Son unas uñas de salón. A ella no le gustan pedrería, no le gusta cristalería, no le gusta nada de eso. Entonces es lo que ella me pide. Yo con mucho gusto se los traigo a compartir a ustedes. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta el otro video, Chayito Valdés.